Bueno, arrancamos un nuevo bloque y esta vez acompañada de Soledad Bacaresa, que ya la habíamos anunciado en Reporter 2. Ella es la ganadora, la campeona de Capitán Bermúdez. Buenas tardes, Sole, ¿cómo Buenas estás? tardes, ¿todo bien? Sole, contanos dónde te presentaste, qué categoría, porque claro, sos nuestra representante de Capitán Bermúdez. Me presenté en San Andrés de Giles, en Buenos Aires, en un torneo que se llamó Copa Independencia, categoría wellness. Bueno, mucho no se entiende cuando vos decís wellness, pero bueno, son distintas categorías de mujeres, donde arranca de bikini, wellness, body, y de ahí men, women physique. Bueno, depende de la De la musculación. musculación. Sí. Me tocó salir campeona. No, la verdad que no me lo esperaba. Pero bueno, fue un momento agradable, te digo, vivirlo. Contanos cuánto hace más o menos que vos venís entrenando, que venís participando. Bueno, yo entrenando hace más o menos 8 años y medio, casi 9 tirando, que había arrancado, me gustó la disciplina y lo tomaba como un hobby, 3 veces por semana, 2 veces por semana, como todo el mundo, va, descarga y te vas. Y bueno, a raíz de un hecho traumático que tuve en mi vida, es como que busqué enfocar mi cabeza en algo y encontré el deporte este más disciplinado, digamos, y enfoqué el 100% de mi cabeza en esto. Así que busqué un entrenador, quise empezar a probar a competir, arranqué Santa Fe, en el 2017, en diciembre de 2017 fue la primera, el año pasado competí en octubre en Rosario. Y este año, bueno, se me dio la oportunidad de cambiar de entrenadora, buscar otra cosa. Así que bueno, probamos en abril con ella. El 21 de abril salí segunda. Y bueno, ahora se me dio la Bien, ya ahí oportunidad. te estabas perfilando. Más o menos vamos. Así que nada, se me dio, no me la esperaba para nada. Y bueno, la idea es seguir en Es que en carrera. realidad te lo merecías, porque era algo que vos estás haciendo a rajatabla, que realmente enfocaste tus objetivos, tus Todo. ganas. Y, por ejemplo, ¿cómo entrenás? ¿De lunes a viernes, de lunes a sábado? De lunes a sábado. ¿Cuánto tiempo más o menos reloj? ¿O es por Y rutina? no, reloj. En realidad es por rutina. La Sí. rutina me lleva más o menos 2 horas. Pero mi día arranca a las 6 de la mañana. El ayuno. El cardio en ayuno. 1 hora. Y bueno, desayuno todo y después me voy a trabajar. Cuando llego ya arranco la rutina. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, bueno, esto lo hablábamos afuera de cámara, ¿no? Pero para dejar los hábitos, por ejemplo, de los vicios, ¿no? ¿Cómo son las harinas, las cosas dulces, la Todo. grasa, lo frito? Sacrificio. Pero te Te acostumbras. acostumbras, pero bueno, es la disciplina. Y cambiás por un hábito sano. Sí. Sano entre comillas, porque vos sabés que estás lidiando, a lo mejor la última semana antes de competir es una puesta a punto que mucha agua, que te la van sacando progresiva, la comida que es poca la cantidad, no Mucho pocho y tenés huevo, ¿verdad? pollo, huevo no, la puesta a punto no, es carne, pollo y Ah, pescado. sí. Sin hidratos, o sea que la cabeza no te da, viste, como que jugás un poquito ahí con la salud, pero bueno, es una semana sola. Y muchos por ahí me preguntan, pero ¿cómo lograste el cambio? Dame la dieta. Y no todas las dietas son iguales para todos los cuerpos. Exacto. El El metabolismo, la metabolismo. masa muscular. Y yo lo que siempre digo, uno se puede dar el gusto, o te puedes cuidar una semana, darte un gusto por semana, dos gustos, lo que sea, y después de entrenar no pasa nada. El tema es que en el deporte este extremo no tenés a lo mejor la No es posibilidad de permitido. tener permitido. Y bueno, si hay juntadas, si hay salidas, si hay algo, es llevar el tupper. Me tocó ir el otro día al cine con mi novio, bueno, él comiendo pororó y yo con el tupper, con la comida. Pero bueno, no me privo de hacer cosas. Bueno, pero por suerte tenés, bueno, tu pareja, la familia, los amigos que Gracias a Dios te entienden, sí, exacto, sí. te apoyan, te entienden. Contanos ahora cuál va a ser la próxima presentación que vas a hacer. Ya, pronto. Ya arrancamos de nuevo con el tema de la preparación. Sí. Me toca 1 hora el 28 de julio, también en Buenos Aires. Ya, Ya. ya, ya. Termino de salir en esa. La semana siguiente, 3 de agosto, tengo otra, también en Buenos Aires, en Merlo. Y bueno, y la próxima, que es la que me enteré ayer, desayuné con eso. Me invitaron a hacer una presentación en Ecuador. Así que somos dos chicas que vamos a representar a Argentina en Ecuador, Luz Cataneo, que es de San Lorenzo,
Así que estamos buscando la ayuda, a ver de dónde Claro, puede eso salir. te iba a preguntar, si cuentan con sponsors, si No, se lo es re toda la ah, difícil. si se lo bancan todo, digamos, de su bolsillo con la situación, digamos, que están atravesando. La verdad que es un deporte caro. Sí. Sí, la bancamos, la banca uno del bolsillo, pero está bueno, qué sé yo, si hay alguna posibilidad de alguna ayuda, no sé, municipal, a nivel provincial, como para que nos banque, aunque sea el pasaje, porque es todo caro. Y Claro. estaría bueno representar al país, a la provincia, en Ecuador. Está bueno. Aparte, una Y a la persona. ciudad también, porque A cuando la uno ciudad dice de también. Sole Vacareza, de Capitán Bermúdez, y ahí Es. vas mechando. Capitán Claro. Bermúdez, provincia de Santa Fe, claro, Claro. Es. es Así que así. estaría buenísimo que, qué sé yo, que nos den una mano en ese sentido, ya que es caro el tema del viaje, el pasaje, el hospedaje, la comida. Pero bueno, qué sé yo, si se da la oportunidad, las ganas están, ya Y bienvenido sea, por ahí hay alguien bienvenido que nos está sea. viendo, nos está Sí. escuchando y bueno, quiere dar una mano, apoyar, ser sponsor o lo que Sí, sea, lo que bueno, sea. se contacta con vos. Sí. ¿Quién iba a decir que nos conocemos hace tantos años y quién iba a decir que de princesa de la porcelana a campeona, ¿Quién ya eso, dice? y esas cosas que uno va cambiando y va mutando a lo largo de su vida? Sí. Bueno, Sole, el mayor de los éxitos Gracias. y bueno, a seguir cosechando campeonatos, lo Gracias. mejor. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, cuando quieras, bienvenida sea. Gracias. Nosotras nos vamos a una pequeña pausa y volvemos como siempre con más noticias. Ya volvemos.